Hola a todos los amigos, me encuentro aquí en El Sabor de Casa, en paradero de aquí que avanza hacia el Tena. Estoy en la carretera Tena-Baeza. 6 de la mañana llegué a este lugar. Anoche salí a las 9:35 de la noche, 21 horas con 35 minutos. He hecho hasta aquí 8 horas con 25 minutos exactamente hasta este lugar, haciendo un poco de penitencia, un poco de ejercicios, algo que me gusta hacer. Y avanzando y haciendo conocer un poco lo que es nuestra tierra, pasando por Guacamayos, la Virgen de Guacamayos y todo lo que tiene que ver en este camino, en este transitar. Pueden hacerlo ustedes también, pueden hacer este tipo de ejercicios, encontrarse con la naturaleza, encontrarse consigo mismo, encontrarse con Dios. Es bonito, pueden hacerlo. Sigo avanzando hacia adelante. Este es el paradero Sabor de Casa de Doña Margarita de Anacayo. Y los amigos, me encuentro en el kilómetro 24 de la vía Tena, Baeza, Quito y Tena, Loreto, Coca. Estoy en una caminata que ayer salí a las 21 horas con 35 minutos y he caminado exactamente hasta aquí. He caminado 11 horas con 15 minutos. Hice una parada en el sector de los cocodrilos, en un restaurante, un paradero. Y ahí me quedé una hora con 10 minutos mientras desayuné y mientras me bañé. Estoy avanzando hacia el Tena, es una parte de una penitencia y parte de del ejercicio, obviamente, rutinario que me encanta hacer. Avanzando en todo lo que tiene que ver con el Cerro de los Guacamayos, viendo cómo es en la noche, un poco las vertientes que están y los vehículos que pasan y pasan y repasan en todo caso. Y también lo que tiene que ver con algo que es lo que siempre la gente habla del gringo. El Cerro del Gringo, que la gente tiene un poco de miedo llegar a ese lugar o pasar por ese lugar. Si posible en carro, la gente tiene miedo y peor aún pasar caminando. De todas maneras yo lo hice. Estoy aquí, estoy avanzando. Gracias a Dios que me ha concedido también la fuerza de voluntad, un poco de salud también, que estoy en buena onda en todo caso. Y estoy avanzando. Haciendo lo que tiene que ver con Viernes Santo, muchos hacen Vía Cruz, la misión de Dios. Estoy ya justamente en este lugar y pienso avanzar un poco más. Que todos, para que conozcan en todo caso lo que es la Amazonía ecuatoriana, lo que uno llega, avanza de aquí, se pasa hasta la entrada a Cotundo, luego Archidona y luego el Tena. Un abrazo para todos y bendiciones.